Hola, Oro, un lindo día para todos. Hoy estamos llegando al día 6 de entrenamiento. Vamos a terminar ese trabajo de hipertrofia que teníamos planteado para ustedes. Esto es una muestra para que usted vea los trabajos que nosotros tenemos preparado, la progresión que le podemos dar a la carga, la continuidad y la variabilidad de ejercicios y de métodos que tenemos cuando usted empieza a entrenar con la familia Horus. Como pueden observar, los tres primeros días trabajamos triserie agonista del mismo grupo muscular. Los últimos tres días, 4 días, 5 días, 6 como el de hoy, trabajamos un método que se llama dispersión continua. Hoy vamos a hacer el mismo método del día 4 y el día 5, pero enfocado en la parte posterior, espalda, tríceps. Vamos a trabajar uno de carga, vamos a uno de autocarga, pero que la carguita sea significativa, y volvemos de nuevo al mismo peso, eso seguidito, que el descanso entre uno y otro ejercicio no pase de más de 3 segundos. Listo, hoy vamos a estar con Julián Rendón, él va a estar haciendo la clase. Espero les haya gustado esta semana. Hoy vamos a cerrar este trabajo de hipertrofia con toda la fuerza, con toda la actitud, y ahí le queda para que lo siga trabajando. Mira los videos explicativos, que esto es lo que tenemos el día de hoy. Bueno, muchachos, ya vio los ejercicios, aquí está Julián otra vez, a darle duro, fuerte, con toda la actitud. Vamos a arrancar, ahí, muévase por favor, siempre, siempre arrancamos con skipping. Ese ejercicio acelera la frecuencia cardíaca, empieza a mover la sangre por todo el cuerpo, se oxigenan las fibras musculares y está usted predispuesto para el trabajo que va a arrancar. Ahí tiene, vamos a hacer adelante, largas, siempre, así usted no lo vaya a trabajar, siempre, ese músculo, hombro tiene que estar ahí, activado, tiene que darle un poquito de movilidad, porque por ahí pasan todos los ejercicios. Listo, 5 más, 4, 3, 2, 1, mírelo, abajo, posición de remo, flexiono y voy abajo, puño rápido, va, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me hace remo doble, arriba y abajo, 10, 9, 8, 7, con fuerza, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo va a combinar, remo, abro, remo y abro, 1, abre, 2, ahí, no pase de los hombros, 3, eso es, 4, 5, ahí estamos estimulando periescapulares, espalda, toda esa parte posterior, 5 más, 4, 3, 2, 1, voy abajo en plancha y va a ser flexo extensión, arriba y abajo, 10, va, 9, 8, 7, 6, intercalo el otro lado, ahora voy, subo con el otro, 5, 4, eso es, 3, no me lo pare, siga trabajando ahí, 2, 1, se queda en escuadra, abre y cierra, hágale que ya vamos a arrancar, últimos dos ejercicios, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y el último va a ser jalón y se toca los hombros, un jalón, 1, 2, toco los hombros, 10, 9, 8, seguido, 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 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, arriba, respire, tome agua, arrancamos con ese trabajo de espalda que va a ser delicioso. La Julián ya está listo, tome agüita y nos fuimos.
Listo, muchachos. Arrancamos trabajo de espalda, como pudieron ver los ejercicios. El primero va a ser remo. Lo vamos a hacer en agarre neutro. Vamos a tener carga alta para hacer 12 repeticiones. Ahí mismo, carga baja y volvemos a carga alta. Usted ya se sabe el método de memoria, ya lo ha venido practicando. Julián ya también se lo sabe. Él hace parte de esta familia Horus. Vamos a darle con toda la energía, con toda la actitud. Arrancamos 12 repeticiones en 3, 2, 1. Voy arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descargo mancuernas. Cojo las mancuernas livianas. Ahí. Y me hace otras 12. Va, de una, va. Arriba, una. Esta me la hace rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vuelta a la pesada rápido. Y me va a controlar el movimiento aquí. Usted manda el ejercicio cuando sube, cuando baja. ¿Listo? Va, arriba. Sube. Espacio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, va, duro, 9, 10, 11, 12, muy buena, ahí tiene, 10 segunditos para que descanse, mientras eso yo le voy acomodando acá, usted también puede ir organizando la estación donde va a estar, tiene 5, vamos a hacer francés, en esta ocasión vamos a tener mancuerna liviana para hacer las primeras 12, y luego tenemos mancuerna pesada para que me haga la del medio, y luego volvemos a la carga liviana para hacer 12 otra vez. ¿Por qué? Porque este músculo es más pequeño y porque necesitamos darle otro estímulo diferente. Vamos a trabajar ahí, francés, lo llevo hacia la frente, voy abajo, arriba, una, no la puedo parar, dos, tres, que el codo no se me vaya para atrás, cuatro, cinco, seis, siete, aquí está bien, ocho, nueve, diez, once, 12, mire que el codo completa un ángulo de 90 grados. Aquí voy 12 repeticiones. ¿Ahí qué hago? Aumento la carga, aumento el nivel. Va, 12 repeticiones. Arriba, voy abajo. 1, 2, que no tenemos en los codos. 3, aprételo, aprételo que sea la carga pesada. 4, no me lo pare. 5, sigue ahí. 6, arriba. 7, con toda la energía. 8, eso es. 9, va, 10, saque el poder, 11, va con la otra, y 12, muy bien, voy, suelto, tengo 5 segundos, voy con la carga liviana, Julián, va, 3, 2, 1, me repite el francés, y va, ahí está, como en la carga liviana usted le puede dar aceleración al músculo ahí, le puede dar velocidad a esa circulación, 2, arriba, 3, tiéndeme los codos, 4, no deje que se le muevan los codos, 5, ahí, 6, mírelo paralelo con el hombro, 7, va, arriba, 8, muy buena, 9, sigue Julián, no me la va a parar, 10, dos más, va, 11, y vamos por la última, que lo quiero ver, ahí, va, fuerte, muy buena, ahí tiene para que recupere, tome el aire, es como se tiene que trabajar. Esto tiene que ser intenso, duro, cortico. Mira el descanso tan breve que está teniendo él. Solo 10 segundos. Al igual que usted lo está haciendo ahí. 10 segunditos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Julián va a hacer un agarre sostenido, remo. Ese remo va hacia acá, el pectoral. No lo voy a llevar al abdomen. Vamos a controlar las primeras dos. ¿Listo? Controladito el movimiento en 3, 2, 1. Va, arriba, 1, hacia el pecho, 2, 3, espacio, 4, 5, espacio, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muy bien, ya Julián, tiene estas mancuernas, más livianitas, y me va a hacer uno por uno, pa, neutro, abajo, rápido, 1, 2, velocidad, 3, eso es, 4, 5, y ahí también, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suélteme esas mancuernas, cuádame la barra, aquí no me va a controlar el movimiento, me lo va a hacer dinámico, explosivo, en 3, 2, 1, se fue papá, arriba, 1, 2, 3, no me muevo la espalda, solo las 5, 6, no me la mueva, 7,
8 arriba, 9 estire, 10 estire, 11, 12, muy buena. Rico que se siente ese trabajo, recupero, tengo 10 segunditos, ese es el descanso, es un descanso pasivo, ya ha salido del mercado, estamos descansando de manera activa. Ahí tiene, me muevo Julián, 5 segunditos, 4, 3, 2, 1, Julián, tenemos ahí de pie para que me haga copa con esta pesa, que es más grande, y luego me hace copa con esa que es más liviana. Arrancamos en 3, 12 repeticiones, 2, 1, y se fue, ya hay una pierna adelante y otra atrás, 2, 3, hago extensión, 4, 5, 6, contróleme el movimiento, 7, 8, que se sienta rico, 9, 10, 11 es un trabajo para el tríceps, 12, tengo 3 segundos para que cambie, va, rápido, 3, 2, 1, pa, 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 pa. Ese me acelera la velocidad ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vuelve con la pesada, me va a controlar las primeras 8, las últimas 4 explosivas, 3, 2, 1, y se fue, arriba, no hay descanso, pa, 1, mírenos allá, 2, 3, motívenos, 4, 5, controladito, 6, 7, 8, acelera, 9, 10, 11, 12, muy buena, respiro, 5, perdón, 10 segunditos, no voy a abusar de Julián, ahí me muevo, recupero, descanso activo, no descanso pasivo, no se me siente, no cuadra celular, muevo hacia ahí, 10 segunditos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora Julián va a hacer un remo en agarre prono en banca, así lo vamos a hacer, en agarre prono. ¿Por qué lo va a hacer en banca? Porque ya hemos hecho varios ejercicios de pies donde el cuadrado lumbar ha venido ya trabajando fuertemente, entonces con el apoyo de la banca vamos a disminuir la presión en la zona lumbar y vamos a potencializar el trabajo en la parte superior de la espalda. Vamos a darle a ese trabajo fuerte. ¿Listo, Julián? No más descanso. Arrancamos en 3, 2, 1. Controladito el movimiento. 1, despacio. 2, 3. Arriba hasta que toque. 4, despacio. 5, muy buena. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí mismo, me hace el mismo descanso de ahorita. Va, va, va. 1 y 1. Va, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suelte mancuernas. Bájame la barra de una. Tiene 3, 2, 1. Últimos 12, pues. Arriba. 1, 2. Contrálemela. 3, 4. Eso es. 5, 6, 7. Mírame al frente. No me corte el aire. 8, 4 rápidas, 4 rápidas, 4 rápidas, rápidas, arriba, 1, 2, 3, 4, muy buena, ahí tiene 12 repeticiones para el trabajo de espalda, esta es una ronda, vamos a trabajar 4 rondas, ahí tiene un buen repertorio de ejercicios para que usted los trabaje en su casa, en su gimnasio, en su gimnasio de la unidad residencial donde usted vive. Vamos, por favor, a darle toda la energía. Tiene un minuto de descanso. Así como Julián se encuentra con esa deuda de oxígeno, vamos a trabajar una vez más. Porque si usted lo hace con esa deuda de oxígeno, su cuerpo le va a dar una respuesta. Va a soportar ese estrés que usted está generando, que es agudo, se le va a volver crónico y luego hay una supercompensación de ese estímulo. Y ahí es donde usted tiene más capacidad, aumenta más de masa muscular y su resultado se ve. Siempre que usted trabaje de la mano de gente profesional, va a tener resultados. Esta es su familia Horus. Nosotros estamos para darle lo mejor aquí en entrenamiento. Recuerde que mi nombre es Johnny Chavarría, Julián Rendón. Nos vemos en la próxima.